Costa, sierra y selva, hijos santiaguinos, hoy presentes.
presente en esta histórica plazoleta Santa Rosa de Acebaí. Definitivamente, señor, señora, allí era la presencia de las fallas Virgen Santa María de Ovas y Arhuilca Huánuco. ¿Dónde están los aplausos para nuestro amigo Beber Jarachagua? ¡Muchas gracias! Una presentación espectacular y hermosa tarde. Hoy 30 de agosto de 2016. Realmente al regalo histórico a llevarse a cabo a las 3 de la tarde. Estas hermosas mujeres que nosotros observamos en esta momento están poniendo énfasis en el regalo histórico a las 3 de la tarde, enfrentándose al capitán Pizarro. Gracias a la señora Noemí Cadillo Rubina. Esta presentación espectacular a cargo de la agrupación
de Santa María de Ovas, Yarwilco, Huánuco, en Granada de gran celebración, en honor y mérito a Santa Rosa de Lima, patrona de el pueblo de Aquihuayín. A ver, la gente de Aquihuayín que levanta la mano, queremos saber con las manos arriba, discúlpanos, caramba, ahí está. La gente de Aquihuayín, ¿dónde está la gente de Aquihuayín? ¡Levanta la mano! Con cariño, gracias Mayer Jara Chagua, por las fallas, por esta presentación espectacular. En breve estarán deleitando toda su presentación espectacular, definitivamente renaciendo nuestra cultura, nuestra tradición y sobre todo la historia peruana. Así es, definitivamente nosotros año tras año venimos difundiendo nuestra cultura, el Apu Inca y el Capitán Pizarro. Esta histórica plaza, la plaza de armas de este centro poblado, Santa Rosa de Aquihuayín, pudo testigo. De muchos encuentros en los relatos históricos. Muchísimas gracias a la presencia de todos y cada uno de ustedes, hermanos, quienes nos visitan a esta hermosa y linda tierra, Santa Rosa de Aquihuayín. Damos un abrazo fraterno a los hijos aquihuayinos residentes en las diferentes latitudes del estado peruano. Costa, sierra y selva, ellos están presentes el día de hoy en esta linda tierra que la vieron nacer. Asimismo también abrimos nuestros corazones a los visitantes quienes nos honra con su visita a esta linda y generosa hospitalaria tierra aquihuayina. Muchísimas gracias a aquellas personas quienes nos visitan por vez primera. Nos abrimos nuestros corazones de par a par y gocen de este bendito clima de Santa Rosa de Aquihuayín. También hay nietos aquihuayinos residentes en la ciudad de Huánuco, la familia allá en la cara, quienes por primera vez han arribado a esta linda tierra generosa de sus padres y están expectando esta hermosa fiesta. Estamos expectando hermosa coreografía de las fallas en nuestra plazoleta Dolora Mirabal del centro poblado Santa Rosa de Aquihuayín. Asimismo también hacemos llegar nuestro abrazo fraterno a los residentes a la familia o a los hermanos Cariño Loyola, quienes se encuentran presentes con nosotros. Asimismo también acá se encuentra la ex mayordoma del 2015. Me refiero a la señora Susanía Bailón Támara. Nietos e hijos, quienes siempre hicieron fiesta y seguirán haciendo, porque
el extinto Don Pedro Pinto Francisco. Agradecemos a Producciones Musicales EMR, que se encuentra en esta linda tierra piahuarina, en esta tierra generosa hospitalaria, lleno de recuerdos, que se encuentra custodiando al distrito de Pachas en la zona norte, hacia Houston, mujeres escogidas, o ahí casa. Entonces, jurídicamente, casa de Houston, y por el lado sur está pues la bella luna. Cuando vinieron
coreografía por esa hermosa danza de los negritos, presentado por supuesto por un hijo querendón, que hoy ya no está con nosotros. Me refiero a don Pedro Circo Francisco, una hermosa presentación con la cuadrilla de los negritos de la Cruz Verde. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa presentación! Y de eso nos recordamos eternamente, aunque ya se hizo esa hermosa fiesta, en paz descansa. Pero en nuestro corazón y en nuestra mente vive. ¡Gracias!
Ya los viejos están haciendo su última coreografía. Gracias a Producciones Musicales EMR, que efectivamente va a ser difundido y colgado en la internet esta hermosa danza. Muchísimas gracias, la presencia, quienes tienen pues esa hermosa voluntad de difundir nuestro arte acebaíno. Muchísimas gracias. Asimismo, invitamos muy cordialmente mañana gran tarde taurina, en honor a la Virgen Santa Rosa de Lima, patrona de Anzahuaí querido, a cargo del comisario, el señor Lucio Papelo Godoy, estará en el ruedo taurino ganados de casta, toreros profesionales y como también toreros cómicos. En consecuencia, invitamos cordialmente a espectar esta tarde taurina tradicional del Centro Poblado Santa Rosa de Acebaí. A partir de las 2 de la tarde, gran tarde taurina en Huaynopampa, en el ruedo taurino del distrito de Pachas. Gracias el apoyo del señor alcalde, don Urbano Ramos Cabrera y regidores, quienes también se identifican en esta fiesta, apoyándonos con el ruedo taurino, como también el tabladillo. Muchísimas gracias, don Urbano Ramos Cabrera, alcalde del distrito de Pachas. Asimismo, también agradecemos a los funcionarios del presente año, quienes sin escatimar mucho esfuerzo están cumpliendo con ese compromiso que asumieron el año pasado 2015. Muchísimas gracias a la mayordoma de la Virgen Santa Rosa, la señora Luz Lidia Primo Jara, mi esposo. Asimismo también.